Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy a este webcast organizado por la Asociación Mexicana de Ventanas y Cerramientos, que hoy tenemos como patrocinador a Graf Sinergy, una de las empresas europeas más reconocidas en el mundo del PVC, y que hoy nos compartirá y nos guiará a través del tema logística de la producción de cerramientos, donde podremos conocer cómo podemos realizar esa transición que muchos talleres necesitan para llegar a convertirse en verdaderas fábricas de alta producción. Para desarrollar este tema contaremos hoy con Michael Ferranti, el director comercial para América Latina de Graf Sinergy. Buenos días, Michael. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muchas gracias por esta posibilidad. Sabemos que tienes mucho que compartirnos, va a ser algo muy interesante. Estoy seguro que los que participan en este webcast se van a sorprender de todo lo que vamos a ver, sobre todo a nivel de tecnología. Entonces, pues, sin tomar más tiempo, te doy la palabra y vamos con tu presentación, por favor. Perfecto. Buenos días a todos. Hoy vamos hablando de Graf Sinergy. Y de la tecnología Fast Forward Plant y tecnología UV Perfect. El futuro en la producción de la ventana en PVC. Nuevo modelo de negocio. ¿Por qué Graf Sinergy? Nos ocupamos de automación desde hace más de 40 años. Durante este periodo nos hemos especializado en el proyecto y la construcción de automación de máquina de producción. Eso es muy importante porque Graf hace el proceso 100% de la A a la Z, ¿no? Toda la máquina para hacer un flujo de proceso correcto. Gracias al know-how y a la continua inversión e información y innovación tecnológica, hemos ideado y creado la saldadora SL4FF Evo, la primera saldadora sin limpieza del mundo. Atención, esto es muy importante, ¿no? Porque con esta tecnología, la tecnología UV Perfect, se puede hacer ventana exclusivas, ventana especial, la maravilla del mundo, porque esta ventana en PVC no quiere limpiar el ángulo de la ventana. Atención. Y se puede combinar también con el PVC diferentes materiales. Atención, esto es importantísimo. PVC con aluminio, PVC con madera natural, PVC con fibra de vidrio. Todo el nuevo material, el nuevo perfil en PVC se puede soldar solamente con la tecnología UV Perfect. Es una patente exclusiva de Graf Sinergy. Tenemos más de 800 máquinas instaladas en el mundo con esta tecnología. Es realmente una maravilla de la tecnología. Operamos en más de 60 países en todo el mundo. Además de la amplia gama de productos, hemos apoyado el servicio de proyecto personalizado del layout y flujo de proceso. Eso es importantísimo porque desde de la división logística de proceso, ¿no? En el 2020, ¿no? Graf es ideado, ¿no? Una exclusiva división para apoyar el trabajo de que hace ventana, ¿no? Del productor de ventana con la tecnología Fast Forward Plant. Es la planta rápida, ¿no? Es un estudio especializado de cada planta, de cada cliente para hacer la mejor solución posible para hacer ventana en eficiencia. Eso es importantísimo, ¿eh? Atención. Vamos hablando en la segunda parte de esta presentación. Tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo de alta tecnología acreditado por el MIUR, el Ministerio de Educación, Universidad y de la Investigación. Trabajamos con toda la más importante universidad italiana y europea.
Formammo parte di un grande gruppo di imprese, Reunidos in Graph Industries. Tenemos Graph Synergy, Graph Gastes, Graph Automation, Graph Electra, Graph Enterprise, Graph Inventa. È un gruppo di un'impresa di più di 300 lavoratori. 35 sono le invenzioni, no? Che hanno dato luogo a cientos, attenzione, cientos patenti registrate in vari paesi del mondo. È importantissimo. 75.000 ventanas, no? 75.000 elementos soldados todos los días con la tecnología UV Perfect, la tecnología que te permite de hacer el acabado perfecto de la esquina de la ventana, siempre fue así. Más de 300 la máquina CNC vendida cada año en todo el mundo. Questo è un altro dato molto importante, realmente molto importante. La parte annuale, attenzione, di fatturazione invertita, no? E nell'investigazione e desarrollo è di un 6,5%. Attenzione, vamos a investire 6,5% della fatturazione di un'impresa come Graph per studiare nuova tecnologia para el cliente que hace ventana. Es importantísimo para el cliente esto, ¿eh? Vamos a hablar un poco de la tecnología UV Perfect. Es la tecnología que, como he dicho antes, ¿no? Vamos a, te permite la eliminación total del cordón de soldadura. Se va, tiene un acabado sin imperfección en la línea curvas. Questo realmente è impossibile, no? Perfetto è la giunta di gomma. La gomma non pide hacer nadie, non chiede che sia cortarla, chiede trabajarla, no, non chiede pintar la esquina, non si chiede hacer nada, no? È realmente un'estetica, no? Un'estetica impeccabile. Hasta en la parte oculta, también en la parte interior del perfil, non si vede nadie. È realmente una meraviglia della tecnica. Ora vamos a hablar de la tecnologia Fast Forward Plant, no? Es la suma, no? Della tecnologia che te moltiplica il valore della impresa che produce ventana in PVC, perché quando sta tutto ben organizzato, vamos sicuramente a ganar dinero y capacidad en la producción. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué la producción del cerramiento necesita de un óptimo flujo de proceso? ¿Por qué? Para entenderlo, necesita analizar el proceso de producción de cerramientos, ¿no? De las ventanas. La producción de cerramiento se compone de una secuencia de diferentes fases, ¿no? La preparación del material a cortar, el corte y el mecanizado del material, la soldadura de la hoja y del marco, el montaje del raje de la hoja, el montaje del raje marco y mecanizado, montaje hoja y marco, el llamado matrimonio, normalmente es la unión, ¿no? de la hoja y del marco, el acristalamiento, limpieza y embalaje. Bien, vemoslo direttamente, no? Preparazione del materiale, corte e meccanizzato, soldatura sin limpieza, attenzione, herraje del marco, herraje della hoja, qui è l'armazione herraje, il montaggio, l'acristallamento, vidrios, embalaje, e trasporto. Questo è il flusso completo, no? Preparazione del materiale, corte e meccanizzato, saldatura e limpieza, herraje del marco, herraje della hoja con differenti, no? Se va a poner il tornillo, se van a hacer tutta l'operazione, también en el marcos. Vamos a hacer el matrimonio ahí, no? Ahí vamos a hacer el matrimonio. Aquí hacemos el cristallamiento, aquí está
l'armazén dell'arache, aquí es el almacén del vidrio, y aquí hacemos el embalaje y el transporte. Eso es un flujo clásico de cómo hacer bien la ventana en PVC. Vamos a ver el punto crítico, ¿no?, de un proceso de producción. ¿Cuáles son? La transferencia de piezas y el producto semi-elaborados a los distintos procesos de fabricación, ¿no? Cuando tú tienes carros en la empresa, ¿no? Porque vamos a cortar, lo ponemos en un carro. Vamos a trabajar, lo ponemos en un carro. Vamos a soldar, lo ponemos en un carro. Vamos, puedo imaginar cuánta logística, ¿no?, y cuánta parte, cuánta movimentación tenemos en una empresa que hace ventana en PVC, ¿no? El manejo intenso, ¿no?, de componentes pesados como es, que, ¿no?, que tengo son muy robustos, ¿no?, con pesos muy importantes como ceramiento, vidrios, etc. Puedo imaginar para el operador, no es una vida sencilla, ¿no? No es una vida fácil, ¿no? Investigación y selección del material a trabajar, que es importantísimo, ¿no? Cuando, ¿dónde está el carro con las piezas cortadas? ¿Dónde está el carro con las piezas trabajadas, ¿no? Se va a perder tiempo para identificarlo, se va a perder tiempo para recuperarlo, para manipularlo, ¿no? Estamos siempre perdiendo tiempo, ¿no? Desorden y ineficiencia en la fábrica. Eso es un otro concepto muy importante, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, la consecuencia de un layout con logística no automatizada, ¿no? Aquí se puede ver tranquilamente, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, área de corte mecanizado, área de raje, área del vidrio, aquí se puede ver el flujo, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión importante? Carros porta elementos cortados, ¿no? Carros porta ceramento, carros porta vidrio, carros prodotto acabado. Son todos carros. Atención, atención. Porque en este caso, carros porta elemento, todos carros. ¿Qué cosa son? Cada carro es una pérdida de tiempo y denaro. Atención, porque no me puede, cuando le dice, no, ma yo soy bien organizado, es imposible. Seguramente se va a crear desorden en la planta y se va a perder tiempo y dinero, ¿no? Vamos a ver cómo es una planta bien organizada, ¿no? Aquí no, atención, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se puede presentar una empresa donde está donde no está presente la logística. Es importante verlo, ¿eh? Vamos a ver que es un desastre, ¿no? Como se puede, son todos carros, 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 carros. Vamos a ver, ¿cómo es posible organizar bien esta producción? Saber dónde está todo el material es realmente muy difícil, muy, muy difícil. Allora, ¿cuáles son los vantaggi, ¿no?, que la logística optimizada puede ofrecer al cliente? Producción del movimiento, ¿no? Reducción de los movimientos. Manejo manual, ¿no? Representa el 30% del trabajo de los operadores. Atención, el 30% del tiempo es un dato importantísimo. El 30% del tiempo del trabajo de los operadores son solamente para manejar carros, logística. ¿Dónde está el producto? Material bien ordenado y fácilmente accesible, ¿no? La selección automática sin perder tiempo, ¿no? Porque no falta ¿no? encontrar carros. Ya está todo bien organizado. Eliminación del factor fatiga de los operadores. Puede imaginar manejar carros, perfil, vidrio, ¿no?
son todo è un montón de trabajo para el operador. Eliminación de los daños, porque también cuando se va a multiplicar muchas veces las pesas, que la hoja, el marco, el perfil, el vídeo, se puede, ¿no? Se puede encontrar muchos problemas de calidad, porque se puede se puede arruinar, ¿no? Se puede hacer daños al producto final. Vamos a ver un ejemplo de layout con logística Fast Forward Plant. Ese es importantísimo. Aquí se puede ver que está un flujo. Aquí están las barras del PVC y del hierro. Aquí está el corte mecanizado. Aquí está la soldadura. Aquí está el raje. Aquí está el acristalamiento. Como se puede ver, es un flujo totalmente automatizado. Y no está ma material. En la planta está todo bien organizado y se trabaja todo en vertical. Eso es para la salud del trabajadores y es una maravilla. Y también para el dueño de la empresa, porque va a ganar un montón de dinero en eficiencia y en calidad del producto finido. Así se puede hacer una ventana realmente de altísima calidad. Esto è un esempio di una planta che sta perfettamente limpia, non si vede materiale, tutto sta ben organizzato, no? Qui si vede bene come lavora questa impresa, no? Non sta materiale differentemente posto nella planta, no? Qui si può vedere, no? Sono esempi, no? Concluyendo, vedi, la rentabilità di una fabbrica che sperimenta tutti i giorni questa condizione di spazio disponibile è l'approvvigionamento delle risposte tecnologiche e umane. No? Il Fast Forward Plant è la nostra strategia per aiutarti a vincere lo spazio e il tempo. No? Fast, rápido, porque cuando mayor es el envío de automación, más reducen el tiempo del manejamiento del material. Forward, adelante, ¿no? Porque los pedidos avanzan lógicamente en función de la prioridad. Planta, fábrica, porque puedes tener todo el sistema proyectado y integrado a medida para tu fábrica, atención, para tu fábrica, con la fórmula Elives en mano. Gracias por la atención y por el tiempo. Realmente espero todo el cliente en AMEVEC, en mi stand, para hablar directamente de esta tecnología, de acuerdo. De la posibilidad que Graf puede hacer para el productor de ventana mexicano. Gracias. Vamos a ver ahora un poco de vídeo de cómo podemos entender la producción automatizada de una empresa y el acabado que se puede hacer con LVPerfect. Rápidamente, después es mejor hablar directamente, ¿no?, a mi stand o preguntarme en privado más informaciones, porque así podemos saber exactamente cuál es la exigencia de cada cliente, ¿no? Aquí se ve la nuestra soldadora. Aquí en este caso estamos en el marco y vamos a hacer ¿no? el trabajo para la bisagra, ¿no?
Ya está. Aquí está la línea de las hojas. Aquí tenemos montaje automático de raje. Aquí tenemos la descarga automática y el almacén de marco y hoja, como se puede ver. En este lado, como se puede ver, la descarga automática. Aquí, la otra parte, ¿no? Tenemos el operador que hace el matrimonio, ¿no? Y te va a unir la ventana con la hoja, en estos casos, ¿no? Como se puede ver, no están caros en esta empresa, ¿eh? Atención. Aquí se puede ver donde se hace el matrimonio, ¿no? La unión de hoja y el marco, ¿no? Y el operador, terminada l'operazione, no? Se va a leer il codice di barra e se lo pone un'altra veste nell'armazen. In questa maniera il transfer in altro lato se va a ricorrere la ventana per ponere il vetro, il cristallo. Qui sta l'accristallamento in questa area, come si può vedere. Llega la ventana sin el vidrio. En esta área tenemos también el almacén automatizado para el vidrio, que se ve en esta parte. Aquí glass storage. Aquí llega el vidrio. Una vez que está listo, se pone en el almacén. Así tenemos la seguridad que este cristal está perfecto y no tiene defectos. Aquí se puede ver l'operatore, no? Che si va a chiamare il vidrio per mettere il cristallo lì, no? E nella ventana. In questo momento falta solamente il conchiglio. Abbiamo un altro almacén dove sta la ventana terminata.
che è fatta solamente di ponere il conchiglio e fare il controllo della qualità. Ya sta. Come si può vedere, un flusso molto sencillo, molto rapido, molto efficiente. Ya sta. L'operatore è la parte finale dove ahí pone il conchiglio, il controllo di qualità e l'imballaggio. Ya sta, ya è terminato. Padora è importantissimo. In questo caso è un video, no, che facciamo con Veka per il nuovo profilo AluConnect. E se puoi avere la potenzialità di questa tecnologia, perché si tratta di un PVC innovativo, no? Veka è un'impresa alemana molto importante, e qui si può avere questo profilo che è una combinazione di también di PVC con una cover in alluminio, no? Qui si può avere perfettamente, no? Dove sta alluminio, questo materiale composito per fare l'unione dell'alluminio anche. E con la nostra saldadora di tecnologia UV Perfect si può tranquillamente vedere come si può soldare un quadro di alta qualità. Questa è la nostra soldadora. È una tecnologia patentata e unica nel mondo. Qui si può avere l'accabato perfetto che si può ottenere. Puoi vedere che è una meraviglia, è unica, realmente è unica. Non si può avere e incontrare altro nel mondo. Tutto, la gomma sta perfetta, l'interiore sta perfetto, tutto sta perfetto. Questo è il primo, stava un marco, ora andiamo a vedere la oca di come si può soldare questo perfil. Ya está. Terminado el proceso, vemos el acabado perfecto también en la oca. Ve la gomma como está soldada perfectamente. Repito, no se quiere hacer nada más. Terminado la soldadura, el acabado es perfecto, la ventana es perfecta y es solamente que poner el raje y hacer el acristalamiento, el matrimonio y todo el proceso para hacer la ventana, ¿no? Qui vamo a fare un'altra cosa molto importante, il test di resistenza dell'angolo. Perché Graf, cada macchina che va a vendere, hace sempre il test di rottura dell'angolo. Qui si può vedere la resistenza che tiene questo profilo con la tecnologia di soldatura di Graf. Questa è la normativa RAL, no? Dove ti va a indicare il perfil limpiato e il perfil sin limpieza, no? Nosotros estamos aquí.
Questo chiede oh, disculpa. Questo no, te chiede la normativa para il profil non limpiado. Questa è la normativa col profil limpiado, questa è donde è Graph Synergy. Questo è molto importante, O sea, que el perfil soldado tiene 70% mayor más resistencia. respecto, no, no, alla normativa di resistenza dell'angolo che chiede l'Europea, no? È normativa europea questa, attenzione. Dicami, disculpa, José. Sí, porque normalmente mucha gente piensa que la soldadura es la parte más débil de la ventana, pero entiendo que una vez soldada es la parte más fuerte, ¿no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Per tutta la tecnologia che tiene la macchina VPerf de Graph. Corretto. Sì, già sta. Muy bien, Bien. pues aquí sabíamos de la tecnología de ventanas de madera con acabados exteriores de aluminio, pero pues yo creo que nos sorprende esto de que ya también la oferta de PVC contemple también la combinación de PVC y aluminio. Y entiendo que también hay opciones para madera, ¿no? Corretto, también, sì. Tenemos un differente qui produttore in Europa che te hacen un foglio di madera naturale, no? Madera nobile, no? E te lo foglio che pone Renolit, che pone, questo se pone all'interno dell'abitazione, no? Se la vamos a poner all'esterno, tenemos lo mismo problema che tenemos con la madera naturale, no? Así, però para l'interior tiene esto, te lo mostro, ne tengo uno ahí que te lo mostro. Sí, nos está hablando de un sistema similar al folio que se conoce en las ventanas de PVC, pero se aplica en vez de utilizar el folio de PVC sobre el perfil de PVC, se aplicaría un folio de madera natural solo para exteriores. Eso es lo que ahora nos va a enseñar este Michael. Pues muy interesante de momento lo que estamos viendo. Importante el grado de mecanización que están teniendo las ventanas de PVC. Creo que muy superior al que conocemos en las ventanas de aluminio. Le preguntaremos acerca de eso. Sì, questo si può vedere. Questa è una Sí. ventana dove tiene un foglio di madera naturale. È impressionante, l'accabato, no? Questo è PVC tradizionale per l'esterno, blanco, no? Però per l'interno dell'abitazione si può ottenere questo. Sí, les recuerdo que eso es madera natural, Sì, è no es un madera folio naturale. de PVC. No, y eso le da muchas más oportunidades a todas las ventanas. El aluminio, pues lógicamente, le da la capacidad de alcanzar proyectos al PVC que de forma natural pues no tendría. ¿Sí? La renovación, que entiendo que es muy importante en Europa, aquí aún no es tanto, pero la renovación y bueno, y la decoración de interiores, porque todos estos acabados Corretto. interiores es un Con mundo esta diferente. corretto, corretto. Esta macchina permette all'architetto, no? All'ingegnere di studiare nuove soluzioni. A oggi qui in Europa, también, immagino in Messico, no? Sta molte persone che, no? Che pregunta l'interior designer, no? Che sono queste persone che ti llegan, ti hacen, non so, la tintura particolare, la ventana particolare. A oggi con la tecnologia di una saldatura UV Perfect, no? E con la capacità dell'extrusore, no? Che tenemos nel mondo, si può realizzare la ventana che tu quieres. Questa è la potenzialità della tecnologia UV Perfect. Questo è il basico. Después sta tutto altro per fare una produzione ben meccanizzata, studiata, automatizzata e tutto, sì. Muy bien, nos quedan escasos 10 minutos Sì. y yo quisiera aprovechar esta circunstancia porque creo que es muy interesante lo que hemos visto y hay mucha gente que le gustaría ver esto en físico y tenemos la oportunidad de que Graph Energy participa como expositor dentro del Salón AMEVEC para Sì. todos los que nos oyen y puedan ver este video posteriormente. Del 11 al 13 de octubre, Graph Energy estará dentro del Salón AMEVEC y en particular me gustaría señalar una fecha específica que creo que no deben de ustedes de olvidar, que es que el próximo día 12, ¿sí? De 15 a 16:45, Michael Ferranti va a hacer un taller de 1 hora 45
donde se pretende recibir a profesionales que reciban toda esta capacitación ampliada, incluso entiendo que aprovechando la capacidad que tiene la empresa para enseñar sus máquinas en un espacio considerable que ha tomado, pues podrán también vivir un poco en vivo, ¿no?, todo lo que Graph Energy va a ofrecer. Me gustaría que comentaras un poco para animar a la gente y sobre todo para que agende esa visita. Lógicamente pueden ir en cualquier momento, pero lo que no se deberían de perder de ninguna manera es este taller del día 2. Sí. Yo te he dicho, vamos a presentar directamente, vamos a tocar esa tecnología directamente, ¿no? Estamos juntos, yo sono ahí para hablar, para qualsiasi, no, duda o no, idea, estamos ahí para vosotros. Pues entonces, recordarles a todos que no pierdan esta oportunidad. Es una asesoría, como ven, que no lo vamos a tener todos los días. Graph Energy apenas empieza su periplo en este país, ya tiene un distribuidor al que conocerán en su momento. Y bueno, pues ya tiene un primer cliente, como nos ha comentado Michael, y seguramente pues a través de su participación en Exposiac pues veremos que va a aumentar el grado de clientela y sobre todo que muchas empresas se van a ver beneficiadas. Pues ya, Michael, ya es momento de despedirnos. Nada más, creo que no hemos recibido ninguna pregunta, no me han compartido ninguna pregunta, entonces el preguntón, como siempre, he sido yo. Pero bueno, que de algo servirá para quien vea. Y les recuerdo a todos que este video lo vamos a subir a YouTube en breve, ¿sí? De tal manera que pues posteriormente pues seguramente tendrá muchas más entradas. Iremos participando también de varios cortos a través de nuestras redes sociales. Probablemente no lo hagamos hasta después de Exposiac, o en algunos casos podamos hacerlo, para que no se acumule con tanta información que estamos manejando. Pero seguiremos reproduciendo todo este video y espero que todos podamos conocer particularmente al señor Ferranti, a Michael, y tener de él, como digo, esa asesoría. No sé si quieras despedirte, algo más que podamos comentar. ¿Nada más? Nada más. Pues nada, pues invitarles a nuestros oyentes para que nos sigan siguiendo a lo largo de nuestras redes sociales y que nos den la oportunidad de seguir organizando estos webcasts. Muchas gracias, Michael. Gracias a todos. Mucho gusto para el vuestro tiempo y gracias. Se vemos en México. Hasta pronto.